de frío de los alimentos, perdiendo así mercaderías, vacunas, medicamentos. Basta del app de los atropellos a los usuarios. Con los reiterados cortes que venimos sufriendo en la zona de La Plata y Berisso, hemos decidido un grupo de vecinos acercarnos hasta acá a manifestar nuestro repudio ante los reiterados cortes. Tuvimos cortes que duraron más de 15 horas, se suspendieron clases en las instituciones del barrio, en las unidades sanitarias tuvieron que trasladar las vacunas, la comisaría quedó sin poder atender los teléfonos, porque tienen teléfonos inalámbricos. Y bueno, ellos hemos tenido reuniones anteriores con el coordinador o gerente general de la empresa, Marcelo Corda, en la delegación Zona 1 de La Franja. Y bueno, en su momento nos prometió hacer un relevamiento de la zona. Y bueno, ahora nuevamente nos recibe y queremos saber qué es lo que se hizo o se está haciendo, porque ellos aducen los reiterados cortes de luz a los enganchados. ¿Ustedes qué piensan? No, nosotros pensamos que acá no hay inversiones realmente. Que el tema de los enganchados, hay mucha gente que quiere pagar, que habría que regularizarlos. En el barrio El Carmen, donde yo vivo, hay un programa que se llama Promeva, que es de mejoramiento del barrio, que vino de Nación, y se le puso a la gente en los domicilios los pilares de luz. Entonces estamos solicitando que le den facilidades a esos vecinos de conectar el medidor. Pero el problema es que le piden muchos requisitos para instalarlos, como escritura, la firma de un matriculado, cuando se hace la obra, para darle el final de obra. Entonces eso frena mucho la posibilidad de que el vecino pueda acceder al derecho de tener la luz. Ahora, ¿cada cuánto venían sufriendo ustedes corte? ¿Con cuánta frecuencia? Nosotros desde el mes de junio que venimos sufriendo cortes todos los días, algunos de 15 horas, otros de 4 horas, 3 horas. El último fue un apagón total que dejó al barrio El Carmen totalmente a oscuras. Y zonas aledañas como Villa Montoro, Villa Alba, El Paligüe. Nosotros en El Carmen somos aproximadamente 8.000 habitantes y quedamos a oscura 8.000 habitantes. Bueno, ahora nos permitieron ingresar y hablar nuevamente con Marcelo Corda y queremos saber si realmente se va a solucionar esto definitivamente o nos van a seguir mintiendo. Nosotros decimos basta y basta de engañar a la gente con que ya lo van a reparar, de que ya lo están arreglando, que el problema es la red de media tensión, que hubo corte por los enganchados, por el tema de que se cayeron unos postes en la ruta 36 y nos afectan a nosotros. Bueno, la cantidad de argumentos que ellos nos dan y para nosotros es totalmente mentira porque del año 2012 venimos reclamando mejoras para todos los barrios.